y los requetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos, aunque en la batalla debamos morir. Si los curas y frailes supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro gritando, libertad, libertad, libertad. A los piqueteros y a las piqueteras y a los huelguistas. ¡A los asquerales mierda! Muchas caras de agotamiento hemos visto en la mano, aunque ahora estamos todos contentos. Hay que agradecer a todos los que habéis venido aquí a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho para estar en esta huelga. Y a pesar también de todas las dudas que la convocatoria de huelga a la que nos han traído los sindicatos mayoritarios y hemos tenido que secundar los demás, nos ha generado a todos. Son dudas porque los sindicatos mayoritarios nos producen asco. Nos producen asco por sus políticas pactistas y nos producen asco por su entreguismo y por aceptar convertirse en los apaciguadores de la clase obrera a cambio de 4 migajas. También porque han convertido al sindicalismo en la gestión de la legalidad de los burgueses. Y si tenemos que hablar con sinceridad, también tenemos que decir que esta convocatoria de huelga nos producía muchas dudas, porque en el fondo todos nosotros sabemos que un paro de 24 horas no vale para derogar una reforma laboral. Por eso tenemos que tener mucho reconocimiento a todas las personas, a todos los que estamos aquí y a los que no están también, que han sabido levantarse de encima el desánimo y salir a la calle a demostrar que lo único que vale es la lucha. Vaya por delante también el reconocimiento a los compañeros que han arriesgado tanto sus puestos de trabajo como su integridad física y su libertad para participar de esta huelga. De los compañeros que van a ser despedidos por secundar la huelga, no vamos a tener ningún dato. No vamos a ver a ningún empresario encarcelado, ni detenido, ni juzgado por vulneración del derecho a la huelga. Sin embargo, a las 8 de la mañana han dejado de dar datos de cuántos detenidos había. Y había 58. Y que yo sepa, aquí en Madrid después ha habido otros 6. Vamos a ver con cuánto se salda la jornada. Pero la lucha no es un objetivo en sí mismo. No podemos conformarnos con haber salido a la calle a dar la cara, porque tenemos una reforma encima que nos va a joder vivos. Esta huelga es verdad que ha supuesto un paso adelante respecto a anteriores convocatorias. Hemos salido y hemos mostrado los dientes, pero no basta. La reforma que se nos echa encima no solamente nos deja laboralmente en la más absoluta indefensión, sino que además, junto con las reformas y recortes que se han aplicado antes, nos va a llevar a muchos de nosotros a la miseria. Pretender que el abaratamiento del despido, ya sea reduciendo el importe de las indemnizaciones o sea a través de la ampliación de las causas de despido objetivo, va a servir para generar empleo,
es una incongruencia y es una gran mentira. Y es una gran mentira que solamente para verla hay que mirar que todas las anteriores reformas han seguido buscando lo mismo, abaratar el despido, y han servido solamente para generar paro y más paro. Pero no queda aquí la reforma. La reforma también permite a un empresario deshacerse de un trabajador porque se pone enfermo, como si fuéramos máquinas viejas, como si estuviéramos rotos. Esto es un atentado a la salud pública y encima nos lo presentan echándonos la culpa a nosotros por el absentismo laboral. Y eso es una canallada. Es una canallada hacerle una puta a una gente y encima echarle la culpa. Permitir a las empresas modificar a su libre criterio nuestras condiciones laborales, nuestras condiciones salariales y quitarnos de encima el paraguas de los convenios colectivos nos va a llevar a todos a la precariedad. Y para nosotros la precariedad no significa solamente cobrar menos, significa fundamentalmente negarnos el derecho a planificar nuestras vidas, negarnos el derecho al futuro. Yo creo que un compañero me lo resumió muy bien hace apenas unas horas. Le dijo que era la reforma del miedo. Y que justo esto es lo que pretenden conseguir. Tenernos acojonados y en sus manos. Pero para vencer al miedo, los trabajadores tenemos un arma muy potente, que es la solidaridad. Que es la que nos permite saber que no estamos solos. Y otra todavía más potente, que es organizar esa solidaridad para que sea eficiente y para que sea un arma de ataque también. Y esa organización de la solidaridad la tenemos que hacer entre todos, entre iguales, sin ningún privilegio que nos separe, sin ninguna... Sin que nadie sea, sin que vengan expertos a decirnos qué es lo que nos conviene, sin que tengamos jefes que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que recordar, y nosotros creo que todos los que estamos aquí ya lo sabemos, pero hay que decírselo a nuestros compañeros, a nuestros vecinos y a nuestros compañeros de vecinos de trabajo, que el empresario y el obrero no son amigos, que no tenemos los mismos intereses, que nosotros producimos la riqueza y que ellos se la apropian y nos la quitan, y que para poder hacerlo utilizan al Estado, utilizan sus leyes y utilizan a su policía, como hemos visto hoy, con todas las detenciones, cabras, agresiones y heridas que ha habido. Compañeras, si tenemos que recuperar nuestra capacidad de defensa y nuestra capacidad de lucha, tenemos que recuperar un movimiento obrero potente. Y no podemos permitirnos caer en errores que ya se han dado antes. No podemos caer en el autoritarismo, que ya hemos visto cómo ha llevado a tantos trabajadores a sufrir una opresión todavía peor que la del Estado burgués. Y no podemos cometer tampoco errores más recientes como caer en el delegacionismo, que nos ha llevado a la actual desmovilización obrera. Tenemos que recuperar el movimiento obrero entre iguales, horizontales, el viejo lema de la internacional, de que la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Tenemos que recuperar el anarcosindicalismo y, en definitiva, tenemos que recuperar a una CNT capaz de recuperar la capacidad de lucha para enfrentarnos, para defender lo poco que tenemos y para seguir avanzando hasta conseguir ese mundo mejor, justo, igualitario y libre que todos queremos. ¡Salud, compañeros! ¡Viva la anarquía! ¡Viva la CNT! ¡Y viva la lucha obrera!
cosas. Se lucha mucho, nos centramos mucho en un día de huelga. Pero un día de huelga solo es una coordenada entre toda la lucha que llevamos y toda la lucha que vamos a hacer, que debe estar enfocada a una huelga útil, a una huelga indefinida, a una huelga de verdad. ¿Qué es lo que somos? Lo que es la CNT. Lo único que le da un contenido revolucionario a un día de huelga. Lo que es la CNT. Porque... ¿no? Si no, la de siempre. Porque la CNT tiene como objetivo luchar contra la obediencia, que es la verdadera culpable de esta situación. No la reforma, no la crisis, es nuestra obediencia. Así que no podemos seguir participando de nuestra propia sumisión. No podemos legitimar la lógica que nos hace esclavos. Por eso, nosotros estamos aquí, lejos de otros sindicatos electoralistas, lejos de organizaciones parlamentaristas, porque ellos solo buscan pequeñas mejoras y nosotros queremos cambiar el mundo. Que son nuestros principios, tácticas y finalidades. Unos principios, tácticas y finalidades anarquistas que no permiten decir si estos son los medios distintos a nuestros fines. La coherencia entre medios y fines es esencial para demostrar que la anarquía es posible en este mundo y es lo que hace la CNT cada día. ¿Y por qué? Porque la CNT es solidaridad, es federalismo, es acción directa, es apoyo mutuo, es autogestión, es igualdad. Sin olvidar hoy, quiero hacer una reseña a la igualdad entre jóvenes y mayores, que parece que se nos olvida que el anarquismo cree que las personas siempre estamos en formación y aquí tiene la misma voz un joven que una persona que tenga que sea muy mayor. La CNT es antiautoritarismo y por eso es antiestatismo. No queremos entrar en los mecanismos del Estado que nos engañan. Por eso, la CNT es su militancia, es la lucha. Por eso siempre somos los que estamos detenidos, porque somos los primeros que estamos luchando. No es un sindicato donde uno viene a la que le solucionan el conflicto. No es una gestoría, es una herramienta de la clase trabajadora. Olvidar que no podemos cambiar la CNT adaptándola a nosotros. Nosotros tenemos vicios capitalistas que no hemos inculcado desde pequeño porque hemos crecido en esta mierda de mundo. Pero la CNT tiene unos valores mucho más altos que buscan la anarquía. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. No decir como nosotros somos más pequeños, vamos a hacer más pequeña la CNT. Sino porque la CNT es más grande, tenemos que hacernos nosotros más grandes. La CNT son, por último, y sobre todo, sus asambleas, que son los que garantizan que sea una organización horizontal, siendo estas el germen de lo que siempre ha sido el fin de la CNT y no podrán cambiar, que es el comunismo libertario, al que llegamos cada día, demostrando cada día que se puede funcionar sin dirigentes, que podemos tomar las riendas de nuestras vidas. ¡Viva la anarquía, compañeros!